Bien, pues buenas tardes, gracias. Un poco quisiera ir leyendo lo que traigo preparado, pero también comentando algunas cosas. Hablar sobre el trabajo en la actualidad implica muchísimas cuestiones. Algo que para mí es importante y en lo que he estado trabajando es sobre todo en los sujetos. Soy psicoanalista y, por supuesto, mi interés está centrado en el impacto que hay a nivel de la subjetividad con estas nuevas formas de trabajo, nuevas formas que ahorita explico un poco a qué me refiero con esto. Y bueno, un poco haciendo el preámbulo de cómo llego a este tema, les platico brevemente. Yo me dediqué un tiempo a cuestiones de capacitación empresarial, etcétera. Estuve trabajando con diferentes empresas, dando, digamos, a modo de esto que denominan coaching y demás formas, ¿no?, de acercarse desde afuera con las empresas. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando me dedicaba a esto es justo el impacto que hay muy, muy fuerte en la gente que trabaja en las empresas de los discursos empresariales, pero que no solamente son los discursos empresariales, sino que hay una serie de situaciones a nivel social que están obviamente impactando en los discursos empresariales. Había cuestiones de mil formas, violentas incluso puedo decir, en los trabajadores, y me enfoco sobre todo, podemos hablar de trabajadores en múltiples sentidos, podemos hablar de empresas en múltiples sentidos, pero yo me enfoco sobre todo a este discurso empresarial en un primer momento, sobre todo las clases, digamos, por ponerlo así rápidamente, ¿no?, medias o digamos los puestos medios y gerenciales, directivos, etcétera. No porque lo otro no tenga una importancia muy, muy, muy fuerte, claro, pero bueno, mi interés se centra sobre todo aquí, derivado de la experiencia que tuve con todas estas personas. Entonces, bueno, voy a leer un poco y voy a hacer un alto en diferentes partes, espero que me dé el tiempo para leerlo todo. Inicio con una pequeña frase, bueno, una cita más bien de Franco Berardi, Bifo, de su libro La máquina de la infelicidad, que dice: en la actualidad ya sucede que para vencer en la competencia económica es necesario ser capaz de reducir al mínimo lo humano que hay en nosotros y potenciar nuestros automatismos agresivos, competitivos y despiadados. O sea, pareciera que la única forma de vivir actualmente, de trabajar actualmente, es bajo la competencia, y es una competencia descarnada. Y la pregunta que me surge aquí es: ¿qué pasa con esas subjetividades? ¿Qué pasa con los sujetos frente a estas situaciones? El trabajo lo estoy desarrollando, vuelvo a él, lo dejo un rato, de repente me impacta demasiado, lo dejo, regreso a él. Estoy elaborando una serie de entrevistas a profundidad con diferentes personas en diferentes puestos, en diferentes empresas, personas que trabajan freelance, bueno, en diferentes situaciones. Y bueno, derivado de esto es que se empieza a gestar esta cuestión. Entonces, empiezo con una breve introducción para que sepamos de qué estamos hablando. El trabajo en la actualidad, exigencias en sentidos opuestos. Progreso, evolución y desarrollo conviven con la idea de innovación, necesidad de cambios constantes, lo desechable, lo momentáneo y caduco, lo virtual, la liviandad, la inconstancia. Todas las anteriores son características de hoy en día y que, por supuesto, son también características de las condiciones laborales actuales. Ambas formas se tocan y funcionan, y sin embargo, son completamente contradictorias. Para Walter Benjamin, el progreso no es más que la acumulación de la ruina. Él alerta sobre la simplicidad humana que exalta las mercancías, que se maravilla con el progreso de la técnica,
con los objetos de moda, convirtiendo lo humano en solamente una mercancía. No estaba ya nombrando Benjamin lo que inminentemente llegaría, la disolución de las certezas, de los destinos, el paso del ideal del progreso y desarrollo a su licuefacción, siguiendo a Bauman, de la ética del trabajo a la estética del consumo. De esta manera el trabajo se vuelve una mercancía, incluso el sujeto mismo como una mercancía. Foucault, analizando el trabajo, la vida y el lenguaje en las palabras y las cosas, en diferentes momentos afirma que la historia, al despojar al hombre de su trabajo, hace surgir en relieve la forma positiva de su finitud, su verdad material liberada al fin. Así, hay un malestar, una angustia ante la finitud, y qué mejor forma de contrarrestar este miedo a lo desértico de la vida, siguiendo a Žižek, Slavoj Žižek, que produciendo y produciendo, aun cuando sea solo en la virtualidad. Más adelante, Foucault afirma lo siguiente: la positividad de la economía se aloja en este hueco antropológico. El homo economicus no es aquel que se representa sus propias necesidades y los objetos capaces de satisfacerlas. Es el que pasa, usa y pierde su vida tratando de escapar a la inminencia de la muerte. La virtualidad de la economía, de la tecnología, de las relaciones, de la producción, del trabajo, funcionan de este modo como un buen sustituto del representante que ya no existe, del sustento, del recurso que se ha agotado, y por tanto de ese horror vacui que tanta angustia produce. De aquí la insistencia de Sigmund Bauman respecto al fin de la procrastinación de la gratificación para la modernidad y la entrada a una exigencia de inmediatez hedonista. Para mantenerse vivo y fresco, el deseo debe ser continuo y frecuentemente satisfecho, aun cuando la gratificación augura justamente el fin del deseo. Una gratificación no verdaderamente gratificante, que jamás se bebe hasta el fondo, que siempre se deja por la mitad. Estoy citando a Bauman. Al respecto de esto, cabe señalar la postura de Deleuze y Guattari en el Antiedipo, en la que el hombre, frente al proceso de continua desterritorialización, busca incesantemente una identidad que pueda regresarle la seguridad que el capital no puede ya ofrecerle. Sin embargo, esta construcción de un territorio se da solo de manera ficticia, fantasmática, y como una estrategia agresiva frente al otro. En suma, esta inmediatez hedonista tendría por función restituir la seguridad que fue arrebatada, no sin pasar violentamente sobre el otro. Nos encontramos de esta manera en las actuales formas de trabajo a un sujeto colocado en una contradicción. Por un lado, exigencias de progreso, desarrollo y sentido de pertenencia, este llamado ponerse la camiseta que todavía se usa en las empresas. Por otro lado, la imposibilidad de dar continuidad a estas exigencias y la constante demanda de flexibilidad y apertura a los cambios. ¿Qué acontece con el sujeto, sus relaciones, su cuerpo, su deseo, inmerso en esta problemática? A continuación reflexionamos en torno a estos puntos. Un poco parto de la idea de que hay una, dos discursos aparentemente, contradictorios, que sería esta cuestión del desarrollo, del integrarse a una empresa, de ponerse la camiseta de una empresa. Tú eres, no sé, por nombrar cualquiera, no sé, tú eres General Motors y tú trabajas aquí, ponte la camiseta y tú, vaya, como una serie de cuestiones que arraigan, que llevan como un ideal que ya no existe o se está perdiendo también, de crear un proyecto de vida en una empresa, etcétera. Y por otro lado, esta cuestión, retomando a Bauman, como decía, de una ligereza, de un cambio continuo, de una licuefacción de todo. No es posible quedarse en un solo lugar, hacer un plan de vida, ¿no? Las personas que trabajan actualmente, hablo de diferentes formas del trabajo en la actualidad y hablamos no de los tiempos, no sé, hace, ¿qué será?, 1960, 70 todavía, 80 todavía, donde sí había una posibilidad de crearse un plan de vida, como le llamaban, ¿no?, un plan de carrera, le llaman actualmente, hacer una historia en una empresa, jubilarse, bueno, todas estas cuestiones. Ahorita trabajas por proyectos, trabajas por honorarios, trabajas por horas, trabajas desde casa, freelance, ¿no? Como todas estas cuestiones que se van ahorita abriendo, y bueno, hay como dos espacios, ¿no? Dos formas que pareciera se están contraponiendo, pero también se están uniendo con lo que yo pienso, y es lo que voy a hablar ahorita,
con la cuestión del management, con la cuestión de la administración. Es decir, en la actualidad, como para romper con ese horror al vacío, ese horror a la total incertidumbre, qué va a ser de la vida, a lo mejor los jóvenes estudiantes, ¿no?, se preguntan qué van a hacer después de que terminen la carrera, quién sabe, ¿no? Pero vaya, ese quién sabe es justamente que no hay una certeza, tal vez nunca la haya habido del todo, pero antes aparecía otro tipo de discurso. Y lo que aparece ahí en medio de estos dos espacios, según lo que he visto con las entrevistas, es esta cuestión del todo administrable. Actualmente todo es administrable, ¿no? Hay que administrar las emociones, hay que administrar los cuerpos, hay que administrar absolutamente todo. Y ese administrar pareciera ser un efecto fantasmático, un efecto pues bastante ficticio, pero un efecto tranquilizador para la gente. Entonces, bueno, sigo leyendo algunos puntos, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Cinco? Ok. Vincent de Gaulleyac, junto con Nicole Aubert, han realizado un interesante análisis del concepto de excelencia en su libro El costo de la excelencia, en el que se realiza un recorrido histórico de las empresas y la forma en que éstas han ido modificando sus prácticas y sus formas de control. Desde los modelos piramidales y jerárquicos del capitalismo industrial clásico hasta la actual insistencia en que todo puede ser administrado, el management. En 2007, de Gaulleyac escribe La Société Malade de la Gestion, ¿no?, la sociedad enferma de la gestión, enferma de la administración, siguiendo con este texto las ideas planteadas en 1994 para mostrar esta insistencia en el todo administrable, como la enfermedad actual de nuestra sociedad. Pretenciosa enfermedad característica de nuestros tiempos, en la que no se administran tan solo los recursos, los cuerpos y el deseo son también objeto del management. Pero, ¿de qué forma? A esto volveremos un poco más tarde. Es una sociedad en que los sujetos deben realizar ajustes permanentes para intentar mantener cierta coherencia en un medio ambiente que requiere de respuestas rápidas, oportunas y adecuadas. Estas dinámicas están hoy, más que nunca, atravesadas por exigencias contradictorias. Sin embargo, Neuhaus afirma lo siguiente: la innovación no puede ir más allá de lo propuesto por los intereses del mercado, regido este por las empresas multinacionales portadoras de las ideas de globalización, falsa imagen de un igualitarismo inexistente apoyado por el avance de las comunicaciones y la existencia del ciberespacio que potencia esta ficción. Frente a estas exigencias de flexibilidad por un lado y desarrollo y excelencia por el otro, ¿no será justamente el todo administrable el que hace el lazo entre estas dos contradicciones? Así, no resulta tan curioso recordar a un director del área de mercadotecnia de una empresa financiera solicitando un curso para su equipo de trabajo que girara en torno a lo que él denominó administración de las emociones, ¿no? Literal, yo llego a una empresa y el director de esta área de finanzas, de mercadotecnia, decía: yo necesito que tú me desarrolles un curso para que mis empleados aprendan a administrar sus emociones, porque andan muy, muy mal, ¿no? Yo quiero que me los controles. Me pareció muy importante, ¿no?, esta forma de expresarlo, que administren sus emociones, porque están mal. O sea, y ese mal, porque están mal, no importa, pero que le bajen un poquito, que aprendan a administrarlo. Un poco estos discursos también de la inteligencia emocional y cuestiones así, que terminan siendo una administración de, vaya, claro, administrar el conflicto, como si eso fuera posible, ¿no? Creo que no me va a dar tiempo de leerlo todo, pero pensaba también, y lo desarrollo un poco más adelante, que no es casualidad, ¿no? Por supuesto lo sabemos, estos textos bastante curiosos, por utilizar una palabra amable, textos sobre motivación, superación personal, que surgen sobre todo a finales de los años 70, 80, ¿no? No es casualidad que existan y que actualmente, desde hace mucho tiempo, pero que los retomen las empresas continuamente como parte de sus cursos, como parte de su forma, digamos, ya al interior, no solamente como discursos de la empresa, sino al interior en las prácticas, cómo se vive esto, ¿no? No es ninguna casualidad, ¿no? Ven, traigo una, rápidamente para cerrar, una, si es que lo encuentro, ejemplos de
algunos títulos de estos libros que me parecen importantes resaltar, ¿no? Descubra sus fortalezas, o bien, el bienestar rinde dividendos. Un título más claro aún, ¿qué debería hacer con mi vida? O de manera casi cómica, me parece este, cuando el mundo se detenga, muévase, ¿no? Vaya, conocemos todos estos títulos bastante absurdos, pero que hablan de algo importante, ¿no? Administra las emociones, administra cómo te estás sintiendo, que es una forma también de control, me parece. No es casualidad que actualmente estén por todas partes. Hay un texto, espero lo puedan revisar en algún momento, de Marcela Zangaro, que hace un estudio del management como una tecnología del yo, ¿no? Una visión foucaultiana del management, y justamente retoma todos estos textos de autoayuda, de superación personal, motivacionales, etcétera, pero que vaya, es una necesidad del sujeto actualmente encontrar una forma de que no se le venga el mundo abajo, ¿no? Hay una crisis importante a nivel subjetivo, ya no, creo que no me da tiempo de ahondar un poco más en esto, pero una de estas formas es pensar, aunque sea como ilusión, que puede administrar eso que le está pasando. Y entonces, vaya, libros como, me lo voy a inventar, pero 50 pasos para vivir mejor, ¿no? Hay una forma de vivir mejor, quién sabe dónde está, ¿no? Y por supuesto que es una serie de procedimientos o de procederes, pasos a seguir, una moral a seguir, y que finalmente termina siendo bastante violenta. ¿Por qué? Porque siempre rebasa al otro, ¿no? Hay algo ahí de agresivo en este discurso del management y de llevarlo a cabo, sobre todo. Bueno, creo que hasta ahí dejaría. Gracias.